situación en la República Dominicana al día de hoy es que se han confirmado 202 casos de COVID-19 hasta el día 21 de marzo, incluyendo 3 fallecimientos que fueron notificados en el anterior boletín número 2 de la Dirección General de Epidemiología. Otros 395 casos sospechosos han sido descartados mediante pruebas de laboratorio. En Infermes, la cosa como es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Estoy muy agradecida de todos los que a esta hora están sintonizando este programa. Estamos haciéndolo de un modo especial y hoy les voy a comentar por qué. Prácticamente el personal de Teleradio América ha sido reducido al mínimo. Muchos departamentos no están operando, no están funcionando y nosotros no tenemos presencia en vivo en el canal. Eso tiene una razón de ser y es que este canal se vio de alguna manera contaminado, ya hubo un proceso de desinfección, pero se ha tenido que adoptar medidas para proteger a todos los trabajadores del canal. El desafío de los periodistas es grande, pero vamos a buscar la manera siempre de estar con ustedes diciéndole la cosa como es. Agradezco a los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país a través de mi canal de YouTube, que lo pueden sintonizar, suscribirse y regar la idea de que aquí se dice la cosa como es. Bueno, escuchábamos al ministro de Salud. 202 casos ya tenemos en República Dominicana de personas contaminadas. Hemos tenido un incremento notable en los últimos 2 días, en las últimas 48 horas. Y yo comienzo pendiente de un resultado. Obviamente tuve que grabar antes, pero hoy se actualizan y aquí tendremos los datos. Así que de inmediato vemos por provincias, cuando este domingo comunicaba una por una las provincias del país que ya tienen casos de positivos al coronavirus. En la provincia de Azua se han confirmado 2 casos. La provincia de Barahona, 1 caso. La provincia de Duarte, 8 casos. La provincia de Espaillat, 1 caso. La provincia de La Gracia, 7 casos. La provincia de La Romana, 3 casos. La provincia de La Vega, 7 casos. María Trinidad Sánchez, Nagua, 2 casos. Puerto Plata, 3 casos. Hermanas Mirabal, 2 casos. Samaná, 4 casos. San Cristóbal, 1 caso. San Juan, 2 casos. San Pedro de Macorís, 6 casos. Sánchez Ramírez, 1 caso. Valverde, 1 caso. Monseñor Noel, 2 casos. Y finalmente, Monte Plata, 1 caso. El total detallado a continuación de inmediato fue de 202 casos en total que son los confirmados en el país. Es importante que la gente se tome muy en serio las alertas que se le están dando. Aquí hay gente que está relajando con eso y realmente yo no sé porque este es un tiempo en el que todo el mundo está comunicado. Miren, señores, lo que está pasando en Italia. Miren lo que ha pasado en España. República Dominicana va avanzando rápidamente. Esos números están creciendo. En 48 horas registramos un avance muy importante. Entonces, estos son días que definitivamente serán cruciales. Se calcula que por cada persona que está infectada, al menos 3 resultan. Entonces, es importante que tomemos esas medidas. Obviamente, hay que hacer un trabajo también desde el ámbito del Estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestras 2 instituciones, laboratorios que están haciendo las pruebas? ¿Cuál es el protocolo que tienen? Para que eso quede claro. Porque hay gente que está llamando a los laboratorios y le dicen, miren, nosotros no podemos, póngase en una lista, tiene que esperar. Entonces, ¿quién define quién tiene que esperar? ¿Y a quién se le puede decir, señores, quédense en su casa, quédense en aislamiento y le vamos a hacer la prueba en tal fecha? El número de teléfono que ha dado el Ministerio de Salud Pública no funciona. La gente llama ese número y rara vez logra comunicarse. Entonces, hay que poner el personal necesario y suficiente. Yo sé que hay mucha gente también inquieta que llama porque está asustada.
La idea es que usted llame si es estrictamente necesario. Y para eso también se necesita educar. Pero es que tenemos que tener la capacidad de ir de alguna manera poniendo todos los recursos a disposición. Yo sé que ayer me llegaba una información de la Fuerza Aérea Dominicana que estaba convocando a todos los miembros médicos de la Fuerza Aérea a una reunión. Incluso conversé con miembros de la Fuerza Aérea Dominicana que me dijeron que era de 10 en 10, porque vi una lista de más de 500 médicos de la Fuerza Aérea que se iban a reunir. Es una situación de excepción y es importante que la gente lo entienda y que la gente participe y que la gente colabore. Señores, en nombre de la Policía Nacional, les exhortamos, por favor, que se dirijan a su casa, por favor. Tómense muy en serio los llamados. Vamos a hablar con la gente de los barrios. Yo les voy a presentar a ustedes las imágenes de los que han sido los dos días de toque de queda en diferentes sectores del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. ¿Cómo es posible que la gente haya que estar guiándola como si fueran bueyes? Haya que estar detrás de ellos los policías metiendo gente presa porque no entienden y porque no respetan el toque de queda. Eso es fundamental. Y a la gente hay que decirle, es por la vida de su madre, por la vida de su abuela. Si usted es joven, usted se puede salvar, pero piensa en su mamá, piensa en su abuela, que si usted le lleva ese virus a su casa, usted va a tener problemas, esas personas van a necesitar un respirador, van a necesitar una cama y no van a tener ni cama ni respirador. A la gente hay que hablarle claro, por favor, todos los líderes sociales, los líderes religiosos, la junta de vecinos, los periodistas, todos tenemos que ser compromisarios en este momento de lo que se nos avecina. Es importante que la gente preste atención a los informes oficiales. Esto no son vacaciones, esto no es una chercha, esto no es a jugar dominó en los patios, a compartir los mismos sudores, a estarnos abrazando y a estar bebiendo. Esto es una situación que juega con la vida de las personas. Tómenselo en serio. Hola, buenas noches. Saludos. Ahí toca que queda, hermano, no puede salir para la calle. Está bien, está atendiendo esa bomba, ¿eh? Ah, sí, no se descuida que se la roban también. No, por eso estoy parado aquí afuera. Ya. Gracias. Hasta buenas noches. Igual. Bien hecho el trabajo. Gracias. Así mismo es. Claro que con ustedes. Están la policía haciendo su trabajo. Vamos a ver si no se van a recoger ahora esta balsa de mamagüevo. Diablo, va llenecito el camión. Nos vemos el lunes a las 6. ¿Cómo la de? Ah, ya. Ñao, ñao, mi amor, la ñata. Mira cómo anda Nono ahí, mírame. Hasta a pie, manito, velo ahí, ve a pie, preso, manique. No bulto. Jason, quédese con los 1,579 pesos y su vape, yo. Nadie entra, nadie sale. Este es un toque de queda. A partir de este momento, todos los ciudadanos deben dirigirse a casa y permanecer solamente en caso de ser necesario. La ciudadanía debe dirigirse a sus hogares. Toda persona que a partir de este momento se ha encontrado en la calle será dirigida al destacamento más cercano. Por favor, la ciudadanía, vamos a mantenernos en casa.
casa. La policía tiene orden de arresto con todas aquellas personas que no acaten este llamado. Los ciudadanos deben permanecer en casa. La población solamente debe salir en caso de ser necesario, o para dirigirse a una farmacia o para dirigirse a un hospital. Por favor, vamos a acatar este llamado. La policía tiene orden de arresto con todas aquellas personas que no quieran acatar este llamado. Bueno, y esto parece casi una comedia, pero lo que pasó en la Cámara de Diputados nos dice que vamos a tener que aprender a usar las mascarillas y a usar los guantes. He visto gente en los colmados que se pone los guantes, un guante sí, un guante no. He visto gente que viene con las mascarillas en las manos y después se la pone, que se pone la mascarilla en la garganta. El mejor ejemplo de eso ha sido la Cámara de Diputados, donde vimos diputados que llevaban la mascarilla en la garganta y después se la subían a la cara. Incluso el infectólogo que resultó afectado, le vi con una mascarilla en la garganta mientras estaba con el jefe de la policía. Entonces vamos a hablar de las mascarillas después y vamos a hablar de los guantes después, pero le voy a dejar con estas imágenes de los miembros de la Cámara de Diputados, lo que nos dice que en una situación de esta naturaleza prestemos atención, vamos a usar la mascarilla como es, vamos a usar los guantes como es, esto no es un relajo, esto no es un ensayo. Estas imágenes que nos dejaron en las Cámaras de Diputados nunca debieron producirse. Para el día de hoy, eso no les será un problema a ustedes debido a muerte. De inmediato, colegas, haciéndose eco. En virtud de la grave situación de amenaza sanitaria que tenemos en la República Dominicana, que es una causa de fuerza mayor, quiero solicitar que obviemos el sistema electrónico y que votemos a mano alzada, porque muchos de los señores diputados tienen guantes y están quitándose el guante y volviéndoselo a poner, y saben los que he entendido en la materia que aquí en el día de hoy tenemos una emergencia y que esa situación de hacinamiento que tenemos por la gran cantidad de diputados que están aquí, que de manera patriótica hemos venido porque tenemos un problema nacional, pero queremos tener el menos riesgo posible. El día de hoy, para conocer el 9... Someto y se prepara Pacheco inmediatamente para que intervenga. Podrán adoptarse todas las medidas necesarias para combatir enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, limitando o racionando el uso de servicios públicos o el consumo de artículos de primera necesidad, y acordando la intervención de entidades tanto públicas como privadas. Aprobado. Nuestro amigo vocero. Sin embargo, debo plantear lo siguiente. En fecha 18 de marzo del 2020. Nosotros creemos que debemos tener más informaciones, que fluyan más las informaciones para nosotros como entes sociales, ante una calamidad como la que tenemos, podamos dar más información al pueblo que nosotros representamos.